Mira, yo hace unos cuantos años que estoy, pero Pichi me antecedió en las presentaciones y la verdad es que, bueno, un poco ellos son los que marcaron el camino y en base al trabajo de ellos nosotros hemos ido aprendiendo y nos toca hoy, por suerte, después de muchos años de conocernos, de trabajar en distintas radios, pero estar en contacto, pisar un escenario juntos. Pichi, nada, que gracias por todo lo que has hecho, hombre. No, gracias a vos por compartirlo. Me parece que siempre hay un temor cuando arrancás el trabajo, es decir, ¿cómo responderá el público? ¿Hasta dónde iremos con el público? ¿Qué dirán los artistas? Porque muchas veces tenemos un ida y vuelta. Me encantó, alguien no te dice nada, y yo creo que en cada presentación, en cada participación, le estamos poniendo un poco la vida, el corazón. Por eso a veces el conductor, el animador, a veces casi habla a los gritos, ¿no? Pero es la pasión que se transmite. Y hay claro. Una cosa, mira, casi un secreto de la profesión, vos que estás en lo mismo. Yo cuando desconozco algo o me olvidé un dato, no tengo reparos y pregunto. Es más, hago participar al público y digo, ¿cómo se llamaba? Porque este presentador, con este aspecto que parece un tipo conocedor y sabiondo, la verdad es que se olvidó. Y entonces la gente valora esa autenticidad, esa cuestión de decir, che, la verdad que este tipo no la chanteó, porque vos podés decir, y entrar en un montón de sinónimos y de cosas y no decir nunca lo que quería. Yo agarro y le pregunto a Pichi, al público, y es un recursito que uno tiene también para este oficio, ¿no? Sí, y además me parece que uno va midiendo los tiempos, es decir, ¿cómo venimos ahora esta noche? Venimos medio apurados. Los que están atrás dicen, muchachos, métanle, y nosotros tenemos que ir acortando, alargando, y además cuando dicen, mirá, nos dijeron cuatro, pero la gente está loca, sí. Y nosotros una vamos, una más, y la gente dice, nos y una más, uno por cada costado del escenario, y hay una y más, y después veremos que viene el chaqueño, y veremos cuánto tenemos, minuto, minuto y medio, podemos hablar mucho, poco, pero bueno, es muy, muy en vivo esta profesión. De lo que no cabe duda, chicos, es que estar en un escenario como este, con la cantidad de profesionales enormes, porque cada uno de estos pibes que ustedes ven son unos profesionales extraordinarios, sí, claro. En luz, en sonido, de pisé, no importa. Vamos a contarle a la gente que le encajé un pisotón y que él se la bancó de puro profesional, ¿qué? Sí, pero la carita que hizo. Claro, porque él estaba de espalda, zafó, y yo le di la cana. No, a lo que voy es esto, se hace muy fácil trabajar así. Sí. Pero además es muy lindo porque compartimos ese riesgo. Entramos en la misma cuestión y la gente eso lo percibe. La verdad que es muy bueno. Un honor enorme y un placer poder hacerlo con Pichi este año. No, ni hablar. Es un gran gusto. Además, la gente. Hoy debe haber 8.000, 10.000, 12.000 personas. Fácil. Hay gente que va a ser dulce, como se dice. Y hay, además, dentro del público, mucha gente que conoce de las historias de estos artistas populares. Hay que ir despacito, tranquilo, buscando la huella para no desbarrancar. Es un lindo, vos que estás en esto, que vas a hacer esto, que ya vendremos a verte a hacer esta tarea, si Dios quiere pronto, prontito, porque necesitamos voces que se sumen. Hay que animársele, es una linda profesión.